Voy en camino. Llego en un segundo. ¿Estás diciendo que Agustina fue la que mató a mi mamá? No, a ver, yo no he dicho eso. Por favor, no confundas las cosas. Entonces dime cómo fueron las cosas. Tú estuviste en esa habitación. Dime qué pasó esa noche. Yo no sé lo que pasó esa noche. Lo que te estoy diciendo es que si tú crees que a tu mamá la mataron, Agustina tenía un motivo. Entonces, ¿por qué no te concentras en ella y dejas de poner los ojos en gente que no tiene nada que ver como yo? Claro, pero tú también tenías un motivo, pues, Eliana. ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú creías que mi mamá te iba a quitar a Guillermo? ¿No es así? Eliana. Así que yo creo que te conviene ser honesta conmigo y decirme de verdad por qué te alejaste de mi mamá. ¿Fue porque te quería quitar a Guillermo? Ella era muy... Ella era coqueta, era una tipa... Bueno, ¿y tuvo algo con Guillermo, sí o no? Porque se supone que mi mamá estaba con Clemente. Entonces quiere decir que tú, Guillermo, estaba dispuesto a estar con la amante de su cuñado. Ya no, me parece no, que... ¿De qué estás hablando? Tú no tienes idea. Entonces dime cómo fueron las cosas. ¿A quién le tienes tanto miedo, a ver? A ella. A ella le tenía miedo. Sí. Perdón. Siempre fue más inteligente, más bonita y sí. Sí, era descarada, no tenía límite. Hacía las cosas como si no le importara nada. Era capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quería. ¿Y qué era lo que quería? ¿A Guillermo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esta conversación se acabó. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Lo que te diga no te va a convencer. ¿Quieres que te confiese que estaba celosa de ella? Te lo confieso. No solamente estaba celosa de ella. Le tenía una profunda envidia. Sí, conseguía todo lo que quería. Pero de ahí a matarla. Yo no soy una asesina, Laura. Escúchame bien. De verdad. Nosotros peleamos mucho. Y muchas veces. Y peleamos por hombres, sí. Sabes dónde nos metíamos. Entonces,
Muchas veces peleamos por ellos, pero siempre lo superamos. Yo jamás le habría hecho daño. Te lo juro. Jamás. ¿Mamá? ¿Qué está haciendo acá usted? Está ayudando a Laura. ¿No era eso lo que querías? ¿Puedo bajar y ir a comprar algo para comer para los tres? No tengo hambre. Que estés bien. Igual. ¿Aló? Suegra. ¿La Fernanda está por ahí? Sí, por supuesto. ¿Y tú cómo estás? Bien. Bien, con harta pega. Te la paso. Es Alonso. No sé por qué no te llama tu celular. Alonso, ¿por qué me llamaste el celular de mi mamá? ¿Qué te pasa? Por favor, déjame tranquila. Fernanda, sí. Escúchame un poquito, por favor, que quiero... ¿Lo tratas así? ¿Qué pasa con Alonso? Nada. ¿Cómo nada? Dime, pues. Me quiero separar de Alonso, mamá. Amor, me quedé pegado trabajando. Ven apenas puedas. Te estoy esperando. Beso. ¿Por qué te quieres separar de Alonso? Que han pasado muchas cosas, mamá. No solamente él ha hecho cosas, sino que yo también, o sea... Ay, a ver, Fernanda, pero todos los matrimonios tienen problemas, todos. Lo importante es, no sé, tratar de enfrentar los conflictos. Y... Sí, pero ¿qué es el problema, mamá? Que no sé cuáles son los conflictos, porque no sé de dónde vienen. Yo siento que no conozco a Alonso. ¿Por qué dices eso? A ver. Porque está todo el tiempo mintiéndome. Porque está todo el tiempo guardándome secreto y eso es lo que no logro entender. La mierda. Bueno, Fernanda, pero... Todo el mundo esconde cosas. Todo el mundo tiene secretos. Alonso, tú, yo... ¿Tú? No, Fernanda, por favor. Ay, mamá. No, por favor, por favor. Háblame de tu secreto. ¿Para qué? Para saber, para poder entender un poquito más. Entender, no sé, la gente, Fernanda, que guarda secretos, mamá. Pero que por culpa de esos secretos tú estás llorando todas las noches, no, cuando yo era chica, ¿cierto? No, por eso peleaba con no mi papá. Insista, por favor, no esos insista. Secretos fueron los que te distanciaron de tu hermana, ¿cierto? Dime, mamá. Por favor, dime, yo necesito entender. Teresa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Teresa? ¿Qué es este escándalo? No, es que su señora tuvo un accidente. Es que no soy yo la que tiene que hablar de sus cosas. Eres tú la que tiene problemas.
Eres tú la que me estás diciendo que se quiere separar. Bueno, pero eso no quita que yo quiera saber un poco más de ti. Es que no se trata de mí, pues. Se trata de ti, de Alonso y de los secretos que hay entre ustedes. No, no. No, mamá, yo he hecho las cosas bien. Ah, ¿entonces? No entiendo. Ay, no sé. Sí sabes. Sí sabes, pero no me lo quieres decir. Es que yo pensé que... ¿Sí? Es que yo pensé que no había hecho nada malo. Que no tenía nada que esconder. Ah. Pero tienes algo. ¿Verdad? Tienes algo que esconder. Y ese algo te está atormentando, ¿cierto? En mí, soy tu mamá. Yo no te voy a juzgar. Ay, que yo pensé que... Mamá, yo pensé que no estaba haciendo nada malo, pero... Oh. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? Pero estuve a punto. De ser infiel, mamá. Fernanda. Fernanda. Déjame tranquila, mamá, por favor. Quiero estar sola. No es bueno que te guarden una cosa así, pues. Yo jamás había pensado en la posibilidad de ser infiel. A ver si el oso hubiese estado más conmigo. Así me hubiese hecho sentir querida o valorada, no sé. No habría pasado nada. Yo dejé de confiar en él. Yo te entiendo, pero es que a veces uno, no sé, convierte los pensamientos, le da demasiado poder a los pensamientos y convierte la sospecha en verdad absoluta. No, mamá, no. Uno no sospecha de la nada. Uno lee señales, uno ve signos en la otra persona, mamá. Sí, pero también es cierto que uno tiene que aprender a leer esas señales, porque no, se pero puede... esto no es una cuestión matemática. Uno siente la cosa, mamá, la siente en el cuerpo. La sabe. Uno ve la mirada de la otra persona, la ve. Sí, te entiendo. Ay, lo que más me duele, mamá. ¿La traición? No. Haber estado tanto tiempo pensando que mi matrimonio era perfecto cuando Alonso se estaba revolcando con otra mujer. Ya, pero no. Fernanda. Prepare la sala de rayo ahora, inmediato. Ok, doctor. Doctor, por favor, hágala reaccionar. Esperen aquí, por favor. Tranquilo, por favor. Tranquilo. Mamá, si le pasa algo... Mi amor, va a estar todo bien, ya, tranquilo. ¿Me vas a contar lo que hablaste con mi mamá? Ay, no, juro. No, te juro que no me siento bien ahora. Si fue pesada contigo, tú me dices y yo hablo inmediatamente. No, no fue pesada. Mira, finalmente tu mamá es la única que me habla con la verdad. Aunque me diga cosas que no me gustan, pero es verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Ay, no sé, bro. Me siento tan... tan ingenua. ¿Por qué? Que sí, porque, no sé, a esta altura darme cuenta que mi mamá era prostituta, que era amante de Clemente y ahora también resulta que también tenía algo con Guillermo. ¿Qué? ¿Eso te dijo mi mamá? A ver, yo creo que esto es un tema muy importante, muy delicado y hay cosas con las que no se juegan. Yo voy a hablar con ella. No, Bruno, no.
Además, ¿qué importa a esta altura si pasó o no pasó? ¿A quién le importa? Finalmente, es para mí el tema. Lo fuerte que es darme cuenta es que mientras más sé de mi mamá, más la desconozco. Ya, va a acostarte que no quiero dormir. Hablemos mañana. Buenas noches. Doctor Hoffman. Sí. Soy Agustina Lyon, soy la suegra de Antonia. Un gusto, así la estamos preparando para hacerle unos exámenes. Sí, qué bueno. Quería decirle un par de cosas antes. Uh-huh. Que... Antonia está embarazada. ¿Embarazada? Sí, pero no lo sabe nadie. Ah, bueno, eso cambia todo el panorama. Voy a tener que hablar con su hijo. No, es que mi hijo no sabe. Por eso yo le quería pedir a usted la mayor discreción con respecto a esto. ¿Cómo? Es que es una situación delicada, familiar, es una situación bastante sensible. Entonces, la verdad es que Antonia me contó a mí que estaba embarazada. No quería que mi hijo supiera todavía. Ella confió en mí, entonces yo le pido a usted que cualquier cosa que ocurra me lo diga a mí antes que a nadie. Mire, doctor, usted no se imaginaría las consecuencias que tendría para mi hijo si que ni Dios lo quiera a esta guagua le llega a pasar. Para mi hijo sería muy duro saber ahora de su existencia. Sí, entiendo. Está bien. Me comunico con usted entonces. Muy bien. Cualquier cosa la llamo. Por favor, muchas gracias, doctor. Usted está llamando, está apagado o no se encuentra disponible. Javier, tú no tienes nada que hacer aquí. Yo tengo todo el derecho del mundo a estar acá. Mira, Javier, para todo hay momentos y momentos. Rafael no puede saber. Rafael lo va a saber tarde o temprano. Usted no le puede evitar el dolor. Créeme que lo sé, pero como te digo, hay momentos y momentos. Y en este momento Antonia está muy mal. Yo no voy a mover un pie de este lugar. Por ella y por mi hijo. Ya, hablé con el doctor y me dijo que va a hacer todo lo que pueda por Antonia. Está bien, mi amor, va a estar todo bien. Gracias. Javo, cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé bien lo que pasó. Yo la encontré tirada en el piso y pedí ayuda lo más rápido posible. Sí, pero ¿qué hacía Antonia ahí? No tenía por qué estar en ese piso, bueno, en esa escalera. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo para entender qué pasó. Por ahora hay que preocuparse de Antonia, que esté bien. Sí, tienes razón. Javo, en todo caso, no es necesario que te quedes acá. Ya nos has acompañado lo suficiente. Gracias, primo. Sí, muchas gracias por todo. Ya has hecho más que suficiente. Sí. Bueno, cualquier cosa que necesites me avisa ya. Sí, yo te aviso.
Bueno, y entonces había un joven ayudándola y ella estaba totalmente inconsciente. Y yo lo único que atiné fue aquí avisarle a don Rafael, pues. Mira, ahí viene el héroe. Hola, mijito, te felicito, ¿ah? Atinaste bien. ¿Cómo te llamas? No, perdón, yo me presento primero. Teresa. Javier. Qué suerte que andabas por ahí, ¿eh? En estas cuestiones, el tiempo es clave. Ay, qué voz tan profunda, ¿no? No nos han presentado oficialmente, me presento. Teresa. Roberto Muñoz. Roberto. ¿Podemos hablar? Permiso. ¿Qué pasa, Eliana? Laura, hablé con ella. Buena pregunta. ¿Cuál? La que insinuó Roberto allá adentro. Con eso sabéis que no tengo tiempo en este momento, ¿ya? Ah, no, pues si no te preocupes, yo no te voy a quitar mucho tiempo. Pero contéstame una cosita. ¿Qué cresta estabas haciendo tú con la Antonia en la escalera? ¿Pero cómo? Tiene que haber una explicación para que te haya dicho que quiere separarse. Fernanda me insinuó que Alonso tiene otra persona. Qué raro. ¿Ella está segura de eso? No, pero tiene que tener sospechas muy fuertes para querer separarse. Yo voy a hablar con él. No. Adriana, no. Tú no estás en condiciones de hacerte cargo de este tipo de cosas. Déjame a mí. Pero Manuel es mi hija. También es mi hija. No, déjame, yo hablo con ella y después vemos qué hacemos con Alonso, ¿te parece? No sé. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados tampoco. Pero si no estás de brazos cruzados. La cogiste en tu casa, la estás acompañando. Sigue con eso, apóyala. Dale contención. Ella te necesita. Está bien. Ok. Hablamos más tarde. Yo no estaba con la Antonia en la escalera. Yo me la encontré ahí, tirada en el suelo. En el séptimo piso. ¿Qué mierda estabas haciendo tú ahí? Nada. Javier, si vais a inventar una mentira, trate que sea buena. Tú no tenés nada que hacer ahí. Bueno, ¿y? Obvio que te voy a juntar con ella, pues, weón. Connie, ¿sabes qué? ¿Por qué no me dejas ir a hinchar mejor? Tengo mi cabeza puesta en otro lado en este momento. Si tú la encontraste, te van a preguntar qué estabas haciendo ahí. No te estoy hinchando, te estoy ayudando. Bueno, gracias. Gracias por tu ayuda. Yo lo único que me preocupa en este momento es saber cómo están. ¿Están? ¿Quiénes? Te estoy hablando del Antonio, weón. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Nada, Connie, nada, que estoy preocupado, eso es todo. Bueno, si tanto te preocupa, deberías respetar su estado. ¿Qué estado? Su estado civil, pues, weón. La Antonia está casada ahora, déjala tranquila. Necesito que conversemos. No tengo nada que agregar y estoy en otra. Nosotros no somos desconocidos, no me trates así. Últimamente lo somos, Julián. ¿Por qué estás prejuiciada? Interpretas mal las cosas. Yo te tengo aprecio. ¿Y tú pretendes que yo te crea esa huevada? Por supuesto. Para mí es importante. Lo nuestro fue intenso. Fue. Tú lo has dicho. Fue. Ay. Yo no quiero que te quedes con una idea equivocada de mí. A ti no te importa lo que yo piense. Camille, créeme. Yo quiero lo mejor para ti. Toma. ¿Qué es eso? No te interesa ver lo que hay adentro. Mira. No me interesa nada que venga de ti. No es mío.
Es de tu hermana. ¿Qué es? Es una copia del expediente del caso de tu hermana. Aquí están todos los detalles de lo que ocurrió. Sí, Rafael, pero tienes que venir en algún momento aquí a, no sé, a ducharte, cambiarte de ropa. Bueno, además quiero que comas algo. Mira, escúchame, Rafael, yo voy a dejar aquí algunas cosas andando y voy para allá, ¿sí? Sí, y quiero que me avises cualquier cosa que pase con Antonia, pero cualquier cosa, ¿entendiste? Sí, porque me interesa, porque te lo exijo, por eso. Bueno, ya descansa, en algún momento, no sé. Bueno, nos vemos más tarde, te quiero mucho, ¿sí? Te quiero, chao. ¿Cómo está la Antonia? Mal está la Antonia. La tienen bastante sedada, pero los médicos dicen que va a salir bien de todo esto. Qué bueno. Esos accidentes son tan estúpidos. Claro. Por algo se llaman accidentes. A ver, me acabas de interrumpir en el trabajo, así que te pido, por favor, que cambie ese tonito como agresivo, pasivo y vamos al grano. ¿Qué necesitas? No te preocupes, si no te voy a quitar mucho tiempo. Voy a ser bastante puntual, Manuel. Tú dijiste que querías decir toda la verdad, lo dijiste el otro día. Sí. ¿Tú sigues con esa idea en mente? Sí, pero no es para discutirla así ahora aquí a la rápida, ¿no? ¿Y tú crees que una manera de decir la verdad de manera correcta es mandándole fotitos a Laura? Hablando. De la foto con la cara de Clemente, Guillermo y Clara recortada. ¿Qué? ¿Qué estás planeando, Manuel?